voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par. Con bolillo en mano damos la bienvenida a este segmento Sabores y Saberes, 9 de la mañana con 41 minutos, lo habíamos ofrecido, hoy tenemos Chef Gandhi. Hacemos pancito, pancito de casa, para que todo el mundo lo pueda hacer, mi querida Vane. Muy fácil, un mini bolillito. Un mini bolillo, ¿no? Sí, porque vamos a hacer panes medianitos nomás. Cuando son como para una pizza, un grande. Cuando esos es para grandes son que, los que estamos recomendando, sí, comprar para cualquier otro uso. Por no cualquier sé, otro evento, el que usted ¿no? quiera darle. Nosotros aquí cocinamos por lo pronto. Ay, che, qué linda bienvenido. Que es siempre. Muchas gracias. Miren, mi Vane, súper sencilla la receta de pan. Vamos a utilizar agua. El agua debe estar temperadita. Temperada, no, sí, caliente, no caliente porque se demora, solo ¿no? temperada, sí. Vamos a utilizar sal, porque es un pancito de sal. Un poquito de azúcar para que coja color. La levadura que no debe faltar es una levadura instantánea. Hoy en día ya encuentras en los supermercados levadura instantánea. En cualquier lado, nos decía el otro día. Un poco de huevo, vamos a utilizar la mitad del huevito. Un poco de manteca, puede ser manteca, margarina, mantequilla. Ya. Lo que tengamos en casa, ¿no? Lo que no, tenga no en casa, no se compliquen tampoco. Exactamente. Y harina, de preferencia esas harinitas que venden las más baratitas en el mercado, son las mejores para hacer pancito. Oye, ¿no? Chef, yo veo aquí estos dos ingredientes, usted me va a decir, pero vamos a hacer pan. Me parece que esto es un tipo pan napolitano, si es que no, veo estas dos. Lo que pasa es que yo pensaba hacerles un pancito, pero para que no se sirvan así seco, seco, le vamos a hacer un sanduchito. Ah, yo pensé que era tipo napolitano, adentro con relleno. No, dije, se lo puede bárbaro. Hacer, de hecho lo podemos puede, hacer, ¿no? Claro, se claro puede, que todo sí. Se puede aquí en vamos Sabores a comenzar. Vamos a ver, ponemos vamos a poner el agua temperada. Esto lo podemos hacer a mano o a máquina, no por tema de tiempo lo hacemos acá. En la máquina de en la Melina. En la maquinita de la Meli. Exacto, azuquitar. Azuquitar. El azuquitar, 35 gramos de azúcar más o menos. Una cucharada. Una cucharada bien colmada, porque el azúcar es pesada, ¿no es cierto? Es que sabe que a veces para nosotras las amas de casa es difícil cuando nos dicen 150 mililitros, 300 gramos. No sabemos de eso, sí. Nosotros nos gusta una exacto. taza, media taza, una cucharita, entonces, es más fácil. Exacto, entonces verá, es una taza de agua. Ya. Una taza de agua. Una cucharada entonces, de azúcar. Una cucharada bien colmadita de azúcar. Una cucharadita de sal, una cucharadita de levadura, ¿sí? Correcto. Y vamos a utilizar unos 100 o 120 gramitos de manteca, que es más o menos un cuarto de libra. Ya. De la libra, un cuarto de eso. Correcto. Y ya está. Y un huevito entero. Un huevito. Yo voy a hacer ahora media recetita aquí, por espacio y tiempo, entonces voy a poner yo medio huevito. Exactamente. Depende entonces, también, ¿no? Vamos a poner, y la otra mitad vamos a utilizarle para pintar al final los panes. ¿Verdad? Con eso le pintamos. Con eso le pintamos y queda ¿no? brillantitos. Entonces, es otro truquito de la manteca conocer. Nosotros vamos a utilizar la mitadcita y la otra mitad le ponemos casi al final. Ya. Eso es interesante también. Vamos a poner la levadura. Como le decía, esta levadura instantánea, pues si utiliza la fresca, póngale el doble de lo que está en la receta. Es decir, esta, si decíamos... Pues es una cuchara más o menos de levadura, o más. Una cucharadita, o sea, dos cucharaditas, mejor dicho. Son chiquitas, es muy ligera la levadura. Okay. Y le ponemos la sal. La sal dice que no se debe llevar muy bien con la levadura. No se llevan si están mucho tiempo juntas, pero como yo no les voy a dar tiempo que estén demasiado tiempo juntas, vamos a ponerle la harina. Vamos a guardarnos un poquito. ¿Cuánto de harina, chef? Dos tacitas, cuatro tazas de harina serían 500 gramos de harina. 500 gramos. Cuatro tacitas de harina. Como le digo, de esa harinita que es la más barata, queda súper bien realmente. ¿Y tiene que tener polvo de hornear la harina no, incorporada? No, para nada, al contrario. De preferencia no, porque la reacción que hace en el horno va a ser diferente. Yeah. El polvo de hornear reacciona en la temperatura, es decir, adentro reventaría. Yeah. Mientras que la levadura reacciona desde que está acá afuera. Ahorita ya está con agua, con humedad y un poquito de temperatura y la levadura ya comienza a tener actividad. Ya, importante porque muchas veces como para que sea más completa la harina compramos a veces, el polvo de hornear. Sí, así sí, que sí. Atención a eso, sin polvo de hornear porque estamos usando levadura. Y como le decía, la harina la más baratita que haya realmente. A ver, esto lo pueden aprender a hacer. Hoy día hay un curso. ¿Hoy? Hoy comenzamos un curso virtual de panadería, así que les invitamos. Y es una panadería comercial. ¿Qué significa comercial? A veces la gente cambia las cosas, el concepto. Comercial no significa barato. Comercial significa que sea vendible, que sea agradable al gusto, que sean ricos, que sean lindos los panes. Entonces, hoy comenzamos ese curso virtual. Todavía la gente puede inscribirse, siempre la gente deja para las últimas 3 horas la inscripción. Y ahí revientan los pero cupos. Sí, ahí cero, están los contactos. Ahí están los contactos. ¿Quiere usted? 0995-402710.
son 6 recetas más o menos que vamos a ver de los panes más populares que se consumen en nuestro país, ¿no? Ahí ¿cuáles está, son esos panes populares? Ahí está el pancito de leche, está un pan enrollado. Está también el pancito de casa, como lo vamos a ver ahora. Ya. Están unas empanaditas de queso con cebollita, un pan de chocolate, ¿no? Un pan integral. Con esa variedad ya podemos exacto, montar nuestro con eso se monta un negocio, porque es para emprendedores súper realmente. Bien, así que ya lo sabe, hoy curso de panadería en CAPEX. Exactamente, búsquenos hoy comenzamos, no se vayan a olvidar, llámenos. Los cupos realmente no son limitados, pero sí buscamos que sean grupos homogéneos como para poder explicarles a la mayoría de cómo funcionan las cosas. Si es que hay alguna duda, como la duda que tenemos ahora, ¿de cuánto tiempo deberíamos amasar ese nosotros pancito? Amasamos hasta cuando comience a tomar un poquito de elasticidad, ¿verdad? Ya. Ahora. Ahora me encanta sacamos esa máquina, esta masa, ¿no? Ame, qué es más rápido, buena ¿no es cierto? Adquisición que ha tenido Amelita. Mire, yo siempre me gozo, pero le voy a poner un detector aquí de repente que suene pi cuando salga de aquí. Mire, si ve cómo comienza a estirarse, mi querida Mané. Esto es un buen indicio de que la masa va por buen camino. Entonces, este momento le voy a poner la otra mitad de la manteca, ¿se acuerda? Porque solo habíamos ocupado exacto, la mitad, exacto, ¿sabe por qué sucede esto? ¿Por qué hacemos esto, chef? Es un tip bastante interesante porque cuando nosotros ponemos una carga simpática de manteca, tarda mucho en agarrar elasticidad a nuestros panes. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente darle la mitad y la otra mitad ya cuando comience a desarrollarse. Y ahora vamos a tener una masa mucho más bonita. Es el truquito del sabor de hoy. Ahora, mire. Correcto. Vamos a dejarle que se amase un poquito. Yo quiero explicarles esto. Vamos a dejarle ahí, vamos a dejarle como sorpresita. Ah, ya, ahí está. Porque la vamos a hacer unas formitas con la masa del pan, ¿no? Claro. Es importante también que de pronto no sea el típico pan redondo, sino las formas de sí mismo tradicionales que hay. Claro, porque la en gente dice, ah, ese me gusta, solo le ve y dice, ah, ese es la rosita, ese es el enrollado, el cachito. Claro, y verá que realmente la forma no tiene mucho que ver realmente. ¿Por qué le decía esto? Porque simplemente si nosotros hacemos una guagua de pan en noviembre que corresponde, lo que nosotros hacemos es darle una forma a una determinada masa de sabor de masa. Entonces usted puede hacer una masa de sal como de dulce, pero le da la forma de la guagua. Claro. Bien, lo mismo yo puedo hacer con cualquiera de estos panes. Es solo la forma nomás, ¿no es cierto? Pero es más fácil para el panadero saber que esa masa corresponde a una esa determinada forma. Para que la gente pueda exactamente comprarlo. No a todo el mundo le gusta diverso tipo de pan. Exacto. Entonces, hay gente a la que no le gusta el pan de leche, por ejemplo. Hay mucha gente, ¿verdad? Claro, claro. Y hay mucha gente que en los negocios juega un poquito con la vista del cliente. Entonces, en los negocios a veces la misma masa, es decir, de esta masa, yo saco el gusanito, que la rosetita. Que... Pero es lo mismo. Entonces, ahora es donde... No, eso es publicidad engañosa. Así que no. No, lo que pasa es que es una buena estrategia de vender sus panes, porque finalmente a la gente dice, no, yo quiero el larguito, ese es más rico. Y mentira, es el mismo es masa, lo mismo. ¿No? Es simplemente que la persona mire cómo está esta masa. Aunque para el sanduchito queda bien el enrollado. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito de harina, pero un poquito nada más. Yo generalmente presento las recetas con harina... Justa y necesaria. Justa y necesaria. Entonces, mire, ahí tenemos una linda masa, mire. Está mire cómo muy está esa bien. Masa, ¿no es cierto? Es facilita. En la máquina, ¿cuánto tardamos, Vane? Tal vez unos 5 o 6 minutitos, ¿no es cierto? No más de si lo hace a mano, posiblemente, si lo hace a mano, posiblemente tarde unos 10 minutitos un o 15 más. Minutitos. O sea, entonces hacemos porciones que sean parejas, claro. Es importante. Ahí. Mire. Ahí cortamos, si queremos la pesamos, si no, no importa. Ahora, ¿cuál es la parte? Si yo quiero hacer panes redondos, pues simplemente esta parte se llama bollar. Bollar. Entonces, mire, yo bollo como si tomáramos un mouse de computadora en nuestras manos y como que quiere escapar la bolita y no le dejamos. Y mire cómo quedó completamente lisa, ¿no es cierto? Entonces ahí facilito. Le ponemos, ahí. Vamos a hacer dos. Y no hay que aplastarle, no hay que hacerle nada. No, generalmente es un concepto el de aplastarle, no, pero... Depende de los tipos de las harinas. Y si quiero darle una formita, solo le hago pin, exactamente. Pin, pin, así. Ahora lo puede cortar con una tijerita, con un cuchillito. Entonces yo, por ahí ejemplo, le va a hacer el churito de arriba. El famoso churo de ambato, que es, se ha de acordar la Ameli, porque los panes de ambato llevan ese churito ahí, vea. Ah, ¿sí ve? ¿Cómo se llama ese modelo de pan? Es pan de ambato. Pan de ambato. Y el pan de ambato, bueno, tiene una característica, el pan de ambato, que es más cargadito, de más grasita, ¿no? Ya. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer... Yo parto, aun cuando vaya a ser redondos, yo parto de bolitas. Ya. Para que tengan uniformidad nuestros panes.
Así. Bolitas. Ahora. Bollar se llama. Bollar, exactamente. Vamos a ponerle esta otra también aquí. Vamos a arrancar un pedacito de masa de este que parece más grandecito y hacemos dos tipo ambateños. Dos tipo ambato, para que la melina no se queje. Para que no se queje. Porque no solo se come uno, se come dos la... Seguramente, porque son ricos los panes de ambato. Ahí está. Ahí está. Entonces, mire, con este vamos a hacer el uso del rodillito pequeño traído. Entonces, mire, vamos a estirar. ¿Qué tipo de pan es? Este pan vamos a hacer el enrollado. Enrollado. Perdón, el gusanito vamos gusanito. A hacer. Sí, el que tiene el unos cortecitos. El que viene arriba con ajonjolí. Exacto, pero recuerde lo mismo. El ajonjolí lo puede poner en cualquier pan. O no lo puede poner porque no a todo el mundo le gusta. Exacto. A pesar que es una semilla bastante rica. A mí me gusta mucho el ajonjolí. ¿Cierto? Sí. Vea, ¿qué es lo que hacemos ahora? Estiramos. Aquí abajo cortamos, hacemos presión en nuestro rodillo, cortamos. Este pedacito no lo tiramos, lo ponemos aquí para que se haga más gordito nuestro pan. Ya. Y con esta herramienta que es fantástica para todo panadero, la persona que hace pastelería. ¿Cómo se llama? Rasqueta. Rasqueta. Entonces cortamos, mire, hacemos unos cortecitos. Ahí. Traemos el pan hacia acá. Ah, miren ustedes cómo queda la forma. Entonces ahí le ponemos. Súper bien. ¿Se ve? Y esa es facilito. La parte que nos da, ¿no es cierto? Mire, ahí vamos a hacer otrito. Vamos a despreciar un poquito de harina aquí. Un poquito nada más. Nada de exceso porque no mucho. Las masas se resecan también. Y si hay esos panes, hay algunos gusanitos que vienen adentro con jamoncito. Con jamoncito, con queso. Claro. ¿En qué momento se le pone? Ahora le vamos a poner, ¿verdad? Ahora le vamos a hacer uno con rellenito. Correcto. Ya, perfecto. Ahí vamos a hacer. Correcto. Ahí cortamos este filo. ¿Por qué corto? Para que cuando usted cierre no nos quede así. El exceso. Si no gordito. Nos quede así junto todo okay. bien. Nos vamos a poner este pedacito aquí. Mire que vamos a agarrar un jamoncito. Un jamoncito. Esto. Y ponemos aquí. Ay, ahí. Qué deli. Hacemos nuestro corte característico del pan. Y le traemos. Ese quiero para mí. Y sí. Le traemos hacia acá. Mire cómo está. Vea usted, ¿no? Parece facilito, pero la práctica hace al maestro. Ahora, yo le vivo diciendo eso a mi hijito. La práctica hace al sí, maestro. Sí, hay y que si practicar usted un poquito. Hay solo nos ve y después empieza a intentarlo en casa. Y si es posible, con sus hijitos y con toda su familia, le va a quedar un pan delicioso. ¿Le parece, chef, si es que seguimos nosotros practicando y hacemos una pequeña pausa? Claro, claro. Como no, vamos a hacer solo una rosetita ya. No. ¿Una rosetita y nos vamos, chef? Esa es ya, una receta y nos vamos. Ya. Mire, esta es una forma fácil. Se le llama la roseta, se le llama pan de nudo. Porque ya. Literalmente lo que hago es un cordón. Y hacemos un nudo, mire, por aquí, sacamos por acá y escondemos este debajo. Y este que estaba aquí, le ponemos y mire lo que tenemos ahí. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí ve? Una roseta. Lindo, fantástico. Ese para el Arthur, entonces. Para los pausita que gusten. Pausita y venimos 9 de la mañana con 54 minutos. Vamos a meter al horno y ya va a ver usted los resultados aquí, en Sabores y Saberes. Con esta musiquita da gusto cocinar, chef. Perfecto. Usted sí pone musiquita para cocinar. A mí me encanta, cocinar. para todo música. Oiga, verá, aquí tenemos ya gusanito. Tenemos roseta. Ajá. Pan de ambato. Exactamente. ¿Y ese de ahí qué es? Y ese se llama... Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. La pregunta. Mientras, ¿le parece? La edad, seguimos explicando, nos acordamos del nombre. La edad, sí, exactamente. Embajador se llama. Embajador. ¿Hay que meterle de uno al horno? No, no necesariamente. Recuerda que hicimos formitas y pusimos en la bandeja. Ya. Uno tiene que dejarle un lugar abrigado, tapadito. Yo prefiero siempre con una bolsita plástica, obviamente limpia. Ya. Y le dejamos que duplique el tamaño del pan. ¿Cuánto tiempo? Unos 30 minutos, ya. 35 minutos o 40 tal vez. Depende del clima, ¿no? Okay. Si usted está, por ejemplo, en Cumbayá, usted hace rapidito ya. Entonces, con esto metemos acá al horno. Al horno. Acá hay un horno que estaba yo ya... Ay, perdón. Ay, nos falta algo. Bien, perdón, el señor productor. Señor Rivera, gracias por hacernos el huevito acuerdo. Que había sobrado nos faltó. Pero bueno, de cualquier manera, es importante que me hizo el recuerdo, señor Rivera, aun cuando no es, aunque no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio, pero le da un cierto brillo. Le da un brillito. Incluso a la venta hace que el pan se vea más bonito. Exactamente, exactamente. Y le vamos a poner a unos dos pancitos, un poquito de ajonjolí, Vane, tenga la gentileza. Pero se me pongo el alcohol. Eso. Eso. También me puse guancitos ahora para poderles preparar unos sanduchitos. Eso, a ver. ¿Ahí? Primera vez que le veo el ajonjolí que no es ahí, en el pan. Ajá. Ahí no, no tantísimo. No. Lo que le guste, nada más. En algunos no, ya. Ya podemos ahí. Ponerles ahí. Y ahí, chan. Vamos al horno. Vamos al horno. Y como es la magia de la televisión, usted va a ver que esto es más rápido que inmediato. ¿Cuánto tiempo al horno nos dicen? Al horno unos 15 minutitos. Rápido. Sí, 15 a 20 minutos, ¿no? Vea, ¡charán! ¡Vea eso! ¡Wow!
ver el pan, venga, venga. Ay, tan bonito. Venga, casero, al pan. De Ambato, dice, ¿no? Panda, estos son como los de Ambato. Yo veré. Qué rico. Yo veré. ¿Vio? Entonces vamos. Yo veré si ¿Quién se da cuenta cómo quedan las formitas? Que yo le decía el pan. Se me hizo agüita la boca, che. Qué lindo, che. Qué buena mano. Sí, quiero un sándwich con gusanos. Y trajo el queso de chancho, che. Vea. Ese es típico, ¿no? Pastel mexicano. Ahí tenemos el desayuno, vea. Rapidito, ahí va. Ahí va. Jamoncito y tomate. Un tomatito. Estamos del otro lado. Vaya, harto. Vea usted. Hágale para el AME. Ahí está. Listo, como para que se sirvan con un delicioso pan hecho en casa. Por favor, harto, no, harto, por favor. Harto, si quieres ajicito, dice. ¿Sí hay éxito? Sí. Ahí le voy, pues. Ah, ha sido. Oiga, hágalo nos despedimos. En casa, nos despedimos. En casa. Gracias, Che. Vamos a probar el pancito. Está súper rico, ¿no? Voy a ver. Ahí. Esto, y vamos a ponerle un pedacito. Sí, primero los mayores, Che. Calientito. Como para que se sirva. Nada más rico que pan fresco, ¿ah? Nada. Le digo, nada más rico. Bueno, nos vamos. Lame. Oiga, lavane. Me quedaron doliendo los brazos del ejercicio de hoy. Hay que hacer un poquito más. Mañana me fregué. Hay que hacer un poquito más. A ver. Gracias, chef. Panecita. El chef sabe que yo estoy en modo fitness modo y me fitness, da este micropan. Por eso le doy el pequeñito. Para que lo vivan en casa. No se olvide, curso virtual ahora. Lindo programa. A ver. Chao. Riquísimo.